Esta fotografía le ha dado la vuelta al mundo, causando indignación y protesta. Es el cuerpo desnudo de Adrián Robles García, un niño salvadoreño de solo 6 años que murió la semana pasada junto a otros dos menores hondureños de 7 y 11 años, cuando la embarcación en la que viajaban naufragó. Y es muy lamentable la pérdida de seres humanos, especialmente de la vida de seres humanos tan vulnerables como los niños, ¿no? El coyote salió con su lancha del mar y entró a la desembocadura del río Suchiate, en Chiapas, entre la frontera marítima de México y Guatemala, ocurriendo la desgracia. Esto va a seguir pasando mientras la gente se ve obligada a salir de sus países en la clandestinidad, encuentren países con fronteras cerradas, con autoridades persecutoras. El hecho tuvo lugar el pasado miércoles, pero no fue hasta el fin de semana que se recuperaron los cuerpos de los niños hondureños. Los testigos de aquel dramático y triste episodio dicen que ese día el mar estaba picado y llovió fuerte. Esta lancha no sabemos de dónde venía o para dónde iba. Sí, hasta ahorita no sabemos de qué tamaño era ni cuánta gente venía a bordo, porque siempre la saturan, pues si son gente documentada no se sabe todavía. Y es que los traficantes de personas están utilizando la ruta marítima desde Guatemala a México para cruzar en lanchas a mujeres y niños, eludiendo los puestos fronterizos terrestres para llegar rápido e introducirse a territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Esta nueva tragedia demuestra nuevamente que no hemos salido todavía de ese círculo vicioso, que los niños y que las niñas siguen saliendo del país en busca de mejores opciones, en busca de seguridad. Este martes se ha conocido que el gobierno de Estados Unidos ampliará el programa para niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que buscan refugio y que han sido solicitados por sus familiares. Definir de qué estamos hablando en el país. O estamos hablando de migrantes o estamos hablando de refugiados. Son dos temas diferentes. La ampliación del programa va dirigido para aquellos casos de menores en riesgo y amenazados por pandillas, que serán estudiados por la Organización Internacional de las Migraciones. Costa Rica ha abierto sus puertas para aportar a este proceso anunciado por Estados Unidos. Como son procesos que toman tiempo, es por eso me imagino de que Costa Rica va a ser usado como un país de tránsito para terminar el proceso de identificación de los casos, las vulnerabilidades y todo el tema de seguridad que también Estados Unidos requiere. Claro, ellos tienen que saber a quién están llevando a su país. La acción es bien recibida, sobre todo cuando se conoce que el número de menores que viajan solos hacia Estados Unidos va en aumento. Sin embargo, muchos piensan que mientras no se ataquen de raíz problemas como la pobreza, el desempleo y las pandillas, continuarán ocurriendo más casos como el de Adrián y sus compañeritos de viaje que murieron queriendo llegar a los Estados Unidos. Balmore Barrientos, Telenoticias 21.